días, amigos pescadores. Hoy nos encontramos nuevamente en una tradicional laguna bonaerense, Laguna de Gómez, Junín, Estancia Los Amigos, y bueno, y precisamente con un amigo como lo es Claudio Vicentín, que hemos visitado en varias oportunidades, realizándole notas. Bueno, y hoy con la sorpresa de que este 2021 arrancó en punta la Laguna de Gómez con muy buena pesca de pejerrey, por lo menos lo que nos estaba comentando Claudio. Está saliendo todo pescado a flote, así que ya estamos en el medio de la laguna, ya tenemos la lancha anclada, los equipos vamos a preparar, después vamos a mostrar con qué línea, con qué equipo vamos a pescar. Esperemos tener una excelente jornada, así que bueno, te damos la bienvenida al programa, Claudio, como siempre. Bueno, bienvenidos, muy buenos días, y sí, como decías vos, la verdad que es una sorpresa, la laguna nos sorprendió en esta temporada, porque te puedo asegurar que hace 3 semanas era impensado lo que se está viviendo. El problema es que, como pueden ver, está bastante baja. Bueno, esto es consecuencia de la lluvia, ahí no podemos hacer nada. Pero bueno, el pique está muy muy bueno. Muy muy bueno, y bueno, esperemos que siga. Esperemos que siga. Así que bueno, armar las líneas y vamos a ver qué pasa. Y vamos con las líneas al agua. Dale, ya vamos con las imágenes, vamos a ir mostrando todos los equipos que vamos utilizando, vamos a mostrar también el color del agua, pues está, nos sorprendió también muy verde el agua debido a que está tan baja la laguna, pero el pescado está picando, así que hay que aprovecharlo. Bueno, el agua muy caliente, lo que decíamos hoy, la laguna está baja, bueno, los dientuditos están presentes siempre, los sardinones, así que bueno, pero ya vamos a ir enganchando algún peje. Bueno, acá vamos con el primero de la mañana, un lindo peje de medida, unos 28 centímetros 30, combativo lindo, así que bueno, vamos a seguir. Bueno, lindo peje para Ezequiel, dale. Bueno, bárbaro. Bueno, Claudio, bárbaro.
¿Cuánto estamos pescando? ¿20 centímetros? 20 centímetros. 20 centímetros. Línea de flote. 20 centímetros y no sé si un poquito menos. Perfecto. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad, rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. En Fresh Air vas a encontrar para esta nueva temporada de pesca de pejerreyes un amplio surtido en cañas telescópicas para pejerrey. Todas las marcas y modelos, visita su showroom en Lisandro de la Torre 1240 Mataderos, Capital Federal. O comunicate al 4686-2302, WhatsApp 11-56-17-33-58, www.freshear.com.ar. Combo de caña y reel con tanza desde 5.900 pesos a pagar en 12 cuotas, la primer cuota a partir de los 90 días. Vamos con otro. En este le pusimos mojarra y filé. Colgamos también un filetito para ver si hacía más atractiva el bocado y bueno, dio resultado. El piquito. Muy bien, Gordi, ahí, ¿eh? O sea, cotito. ¿Con mojarra, Ezequiel? Sí, con mojarra. Todo con mojarra. Y con la línea tuneada. Bueno, un juvenil ahí, un pequeñín. Bueno, acá estamos con una captura de Claudio. Nos decía Claudio que hay bastante cantidad de bagrecitos, moncholitos en la laguna, así que bueno, acá tenemos la... Al agua, perfecto. Bueno, Claudio cambió en línea. Claudio puso unas ping-pong para probar. Bueno, ahí tuvo una respuestita, un lindo peje de medida. 15, 20 centímetros, sí. Bueno, acá tenemos un panorama de cómo está la laguna. Vientito noroeste. Hoy tenemos de 7, 8, 10 kilómetros. Allá tenemos otra embarcación que también es de Claudio. Otra de las tracker de alquiler que posee. Mucha cantidad de lancha, mucha cantidad de embarcaciones están en esta zona. El pique está tranquilo por el momento. No es un pique intenso, pero de a poquito se va haciendo la cuota. Bueno,
acá vamos con Marcelo, el Chelito Zanotti, una buena capturita, peje de medida también. Estresa, bueno, ahora vamos a hacer filé con eso. Está picando ahí con filetito de dientudito y una mojarra, así que lo vamos a aprovechar. Bueno, un juvenil acá de Laguna de Gómez, Estancia Los Amigos, Junín. Volvió a... Bueno, acá venimos con otro pescadito de medida. Del Chelito. Filé y sardinito. Filé. Bueno. Muy bien. Le puse a 30. En este ya sacaste 2. Mejoró un poco el tamaño, Claudio. Sí. Este es pescadito, ¿eh? Muy bueno, che. Bueno, va mejorando un poquito el tamaño. Bueno, acá estamos ya promediando el mediodía, realmente un día espectacular, bastante calor, el clima acompañó, nos tomó un vientito norte, noroeste de 7, 8, 10, 12 kilómetros. Ahora, bueno, ¿hacia dónde vamos, Claudio? Bueno, ahora vamos a ir a las Tres Aguas, que es la zona donde realmente empezó a picar el pique, empezó a picar el pescado, y bueno, vamos a probar ahí, y ahí es donde se juntan las corrientes del agua que viene de los dos, de los dos sectores, de la zona de Mar Chiquita y de la zona de Mar. Ahí se juntan y forman el brazo del Salado, que después termina siendo la última parte de la laguna de Gómez. Dale. Así que bueno, vamos. Perfecto, vamos a probar, la pesca estuvo aceptable. No fue una cosa loco el pique, pero... Pero sí, digamos que hoy mucho calor, poquito viento y igualmente pico. Perfecto, dale, vamos. Final de la jornada. Laguna de Gómez, Estancia Los Amigos. Bueno, hicimos una jornada de mediodía, pues ya bueno, el sol se puso muy muy fuerte, hay más de 30 grados de temperatura, realmente está bastante bastante pesado. Pudieron apreciar en las imágenes la pesca de pejerrey que hicimos, aceptable, un pique de a rato intenso, por ahí se cortaba, pero bueno,
también hay que atribuir esto a la temperatura que tiene el agua, al clima que todavía no ha descendido, sí, la temperatura. Sí, ayer hubo viento sur fuerte que también revolvió un poquito el agua, eso jugó un poquito en contra, pero la verdad que es bastante aceptable. Perfecto. Así que bueno, agradecerte a vos, Claudio Vicentín, guía acá de Laguna de Gómez, Estancia de los Amigos, por habernos invitado a realizar esta nota de relevamiento para que toda la gente que ve el programa puedan ver las bondades del espejo, el pejerrey que está saliendo, que estimamos que con el correr de los días debería ir mejorando el pique cuando las temperaturas comiencen a descender. Correcto. Bueno, primero lo que tenemos que agradecer somos nosotros, que nos acercaron hasta acá. Ustedes pueden mostrar cómo está la situación de la laguna hoy, que vuelvo a repetir, hace 15, 20 días era impensado que podíamos hacer las pescas que estamos haciendo ahora. Así que bueno, aprovechemos este oasis en el desierto, porque ya venimos de 2 años bastante, bastante malos en lo que hace el pique en la laguna, y bueno, esperemos que dure. Bueno sería que, si pueden apreciar, que en las costas se está faltando por lo menos 1 metro de agua en toda la laguna. Sí, haría falta una buena lluvia como para que también limpie un poco el agua, sí, entre agua limpia en la laguna, sí, oxigene, porque está bastante verde el agua, pero bueno, creo que el lunes están dando algo de lluvia, esperemos que las precipitaciones sean las esperadas. Esperemos que la gente hidráulica también se ponga las pilas la materia prima de nuestra actividad son dos, agua y pescado. Claro. El pescado está, el agua hay que cuidarla, así que bueno, esperemos que la cosa... Bueno amigos, agradecemos como siempre a Payo Argentina por facilitarnos toda la indumentaria para hacer nuestras notas. Agradecemos también a Claudio Vicentín, Estancia de los Amigos, por habernos recibido y poder mostrar en imágenes la Laguna de Gómez como está en estos momentos. Así que bueno, espero que hayan disfrutado del programa, que hayan disfrutado de las imágenes y será hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima entonces, y cuando quieran tienen las puertas abiertas. Muchas gracias. Gracias Claudio. El Club de Pescadores te invita a asociarte pagando la misma cuota de ingreso del año pasado, con acceso al club frente al aeroparque y también a las sedes de Barca Grande, Chascomús, Santa Clara del Mar y El Guazú, con excelente pesca durante todo el año y además unas instalaciones de primer nivel. Podés disfrutar del club durante las 24 horas del día. Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 3636. Visita www.club-delmediopescadores.com.ar. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. Bueno, arrancó la temporada de pejerrey y WT arrancó también y pegó en punta. A toda la línea de boya WT que tiene 30 y pico de modelos para la pesca pejerrey, ya sea en río, ya sea en lagunas, ya sea en aguas abiertas, con las mismas yo-yo, que se pesca para la lisa, no se sale el resorte. Bueno, está de más hablar de WT porque ya la gente la conoce. A esta promoción de toda la boya WT se le juntan las líneas de arma WT. Las líneas clásicas de 3 boyas, las líneas tramposas en 3 boyas, una línea que anduvo muy bien, 2 boyas más bigotera larga para el río, para la laguna, 2 boyas más la bigoterita. Esta línea anda muy bien en todas las lagunas acá cercanas, Chichí, Adela, es una línea que anda bárbara para ese tipo de pesca, la línea de Paternoster, Río de la Plata,
entre huevo, el huevo quilla, dos boyas más de gotera, dos boyas clásicas más la de gotera. Esta es una línea tramposa que anda muy bien para la pesca de pejerrey en el Río de la Plata. Después tenemos las clásicas al tracto. Estos son de ABS, que andan bárbaro. Tres boyas de ABS tramposa para el Río de la Plata. Tramposas de ABS pintadas, ya sea tramposas o líneas clásicas. Y después la línea, la versión más económica, de ABS, de dos boyas más bigotera, o una boyita más bigotera, o tres boyas clásicas comunes, la línea económica de ABS de más pique. Tenemos toda la línea de boya de más pique y de doble T. Y hoy una promoción para ustedes, que va a costar de, por ejemplo, presten atención, no se distraigan, porque es una promoción buenísima. Una línea doble T de dos boyas más la bigoterita para pesca canchichip, por ejemplo. Una línea clásica tramposa de tres boyas para pescar cuando el pejerrey está muy sutil. Es una línea que anda muy bien, estuvo andando muy bien en Madariaga. Todas estas son doble T. Una línea de boyas de ABS clásicas de tres boyas. Y un pattern para pescar en profundidad, como se arrancó que el agua está caliente. Por ejemplo, hicimos un relevamiento la semana pasada en Cochicó, agua caliente, el pescado estaba abajo, hubo que sí o sí usar un pattern. O sea, ustedes se van a llevar un conjunto de cuatro equipos de boya muy bueno, escuchen bien, en 12 pagos de 300 pesos. Y está de más decir que el envío es gratis. Así que, amigos pescadores, aprovechen la oferta. No tiene más que llamar o pasar por el Pez Gordo. Y desde Quilmes para todo el país. Nos vemos en la próxima. En Rincón de Milver Tigre, el Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. En ruta 188, en el kilómetro 171, te encontrás con la estancia Los Amigos, Laguna de Gómez, Junín. Los espera para pescar pejerreyes, ya sea de embarcado o de costa. Dispone de bajada de embarcación, camping, alquiler de botes, carnada y guías de pesca. Comunicate al teléfono 11 69 74 1115. En Facebook, Estancia Los Amigos. Pesca embarcada junto al guía Claudio Vicentín. Comunicate al 226-689843 en Facebook Claudio Vicentín. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, les presentamos las nuevas instalaciones de Payo Argentina. Ubicados en el barrio de Caballito, Capital Federal, en la calle Pujol 1474. Trabajamos de lunes a viernes de 9 a 16 horas a disposición para que puedan pasar por nuestras instalaciones y conocer los productos nuestros y la calidad. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca: fly cast, pike cast, spinning,
y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook Let the River Run Villa Constitución. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Estamos saliendo de Mar Tuyú, día horrible con lluvia. Nuestro destino es Mar del Plata. Vamos a pescar con Aquafish si es que el tiempo nos deja. Esperemos tener suerte y poder salir a pescar en busca de los limones junto a la empresa Aquafish. Bueno, llegamos 6:30 de la mañana al Club Motonáutico de Mar del Plata. Un día que se presentó con lluvia durante el viaje, ahora está un poco mejor. Así que tenemos un desafío grande y muy lindo a la vez. Vamos detrás de los peces limón, la especie más veloz, si se quiere, de la Argentina. Y contamos con los excelentes servicios de Aquafish, los precursores en cuanto a la pesca con señuelos en el mar argentino. Ya abordamos la embarcación y les mostramos la salida de pesca. Mariano, buen día, tanto tiempo. Gabriel, ¿todo bien? ¿Y vos? Una nueva aventura limón. Vamos a ver cómo nos va hoy, ¿eh? Los mañeros, a ver cómo, qué pasa. Y bueno, el jueves 90, ayer cero, así que así, es difícil. Así están, así son. Bueno, ya sabemos que es una de las especies más deportivas que tenemos, así que la tenés clara con esto, hace años que venís. Nunca la tenés clara, no. Oye, nunca, con estos bichos nunca, ellos la tienen clara. No, ellos sí, hacen lo que quieren, pero... Pero bueno, bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Vamos con todas las ganas. Dale. Algo va a salir. Dios quiera. We'll be right back.
al turno. ¡Música! Se enganchan en el alerón ahí. En el aplauso. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión Lagaví. En Berisso, el guía Oscar Creo te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, corvinas, bogas y dorados. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 70 a los mejores lugares de pesca. Comunicate al teléfono 2214 18 0559 o visita el Facebook Oscar Creo. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 5395 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. ¿Cómo estás, Adrián? Tanto tiempo. ¿Qué hace, Gaby? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tenés entre manos? Mirá qué es eso. ¿Se dobla algo? Una cañita irrompible. Parece que sí, ¿eh? Sí. Más que eso no lo va a exigir nadie. Y no, mirá. Buen pique. Es una cañita para kayak o para lo que vos gustes. Es muy buena resistencia, muy buena terminación, para salir el dióxido de aluminio siliconado. Lo podés usar con un reel frontal o con un huevito, con un rotativo, con lo que vos quieras. Ideal para el kayak, o caña sola o con mixto armado. Espectacular. Espectacular. Acá en Edunor, como siempre. Irrompible. Sí, irrompible. Desde hace 62 años. Buenísimo, Adrián. Thank you.
tranquilo, ahora viene otro.
Mirá, ahí también hay cerquita. Boyas Puyem, de poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes, en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas plop para pesca de tarariras. Comunicate al teléfono 1166566379 o visita el Facebook Boyas Puyem. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 o al 11-744-0602. Facebook Andrés Fonseca. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Full. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11-312-25-554 o por mail aeropesca@hotmail.com. Llegó marzo y en Revista El Pato te damos clases de pesca, caza y aventuras. Pescamos los grandes trofeos de Itatí, también tarariras en los diques de Córdoba, dorados en el río Dulce, truchas en la Patagonia y un amplio informe de la costa atlántica. Además, todo lo que se viene en la temporada de caza mayor en Argentina, afilado de cuchillos, calibres de armas y mucho más. Revista El Pato, pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la edición digital en www.revistaelpato.com. No te la podés perder.
bien que a veces venimos. Hola, Roberto. ¿Qué se viene en la boca? Tómatela. ¡Vaya! Ah, no, ya está.